Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y por aquí ando todas las semanas compartiendo con ustedes consejitos, tips y algunos mensajitos que definitivamente creo que les van a ser de mucha utilidad para comenzar a modificar su estilo de vida y comenzar a invertir en su salud, en su plenitud y en su bienestar. Se nos mete más diciembre, va avanzando rápidamente y pues bueno, el video de hoy es algo muy práctico. 10 estrategias para controlar las tentaciones. Realmente diciembre es un mes de muchas reuniones, de muchos convivios, de comida súper rica y cuando hemos hecho muchísimos cambios y hemos establecido una forma sana de vivir, a veces decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Sobre todo porque la gran mayoría de las personas que hacemos cambios en el estilo de vida estamos en una sociedad acompañados de mucha gente que no tiene un estilo de vida saludable. Lo primero es entender que cuando nosotros estamos invirtiendo en nuestra salud y somos los diferentes, eso está bien. Somos los diferentes porque estamos invirtiendo en nuestra salud, porque estamos haciendo modificaciones con conciencia, porque nos queremos, porque estamos asumiendo responsabilidades de la parte que nos toca controlar para que realmente podamos estar más sanos y disfrutar de más salud y plenitud. Realmente se ha convertido en nuestra sociedad actual que lo que hace la mayor parte de la gente es normal. Y ese es un mensaje súper importante. Siéntete súper orgulloso de todos los cambios que has hecho y trata de pasar este fin de año y disfrutar los convivios sintiéndote muy orgulloso de los cambios que has hecho y que debes mantener. El otro punto importante es que dentro de nuestra alimentación saludable los extras se valen. Realmente hay ciertos alimentos que nos hemos acostumbrado a consumir por muchísimo tiempo que no son tan sanos, pero cuando nosotros estamos claros de nuestro requerimiento nutricional, cuando estamos claros de las necesidades de nuestro cuerpo, cuando estamos claros de lo que debemos hacer y no, y realmente conocemos qué pasa con un extra, pues lo podemos incluir de forma moderada y también está bien. Sin embargo, recordemos que hay 10 estrategias que quiero mencionarlas una a uno que les van a ayudar para poder estar y fluir con más tranquilidad y en esta época sean conscientes de lo que su cuerpo les dice, sean conscientes de cómo es su comportamiento en las reuniones, en las fiestas. Observen el comportamiento en cuanto a estilo de vida saludable, de otras personas y dense cuenta y estén muy presentes de la forma como ustedes se están desenvolviendo y también compararlo un poco con lo que está pasando a nuestro alrededor. Estos 10 consejos van a ser de mucha utilidad y realmente son consejos que yo empleo con mis pacientes y que les ha ido súper bien y que realmente para mí es riquísimo cuando los veo de vuelta en enero y me dicen, doctora, me fue súper bien, mis parámetros químicos se mantienen súper bien, no se me alborotó la gastritis, mi colitis estuvo regio, así que no se pueden perder este video, tomen papel y lápiz, véanlo al final y también lo comparten con alguien que crean que les pueda servir. Consejo número 1, mantengamos la rutina de sueño y de ejercicio lo más cercano a lo normal y a lo usual. Tratemos de dormir las cantidades de horas suficientes y mantengámonos activos haciendo ejercicio. De pronto algún día que trasnochamos al otro día va a ser más difícil, lo podemos hacer más tarde, lo podemos hacer el día siguiente, pero no perder esa rutina de dormir bien y de ejercitarnos. Básicamente, ¿por qué? Porque esto mantiene nuestros niveles hormonales estabilizados y de esta forma vamos a tener menos apetito y de esta forma vamos a tener una conciencia mayor de seguirnos cuidando y de esta forma vamos a tener mucha plenitud, nos vamos a sentir con energía y la comida es menos probable que sea una muleta para darnos teóricamente energía. Consejo número 2, no vayan a ningún lugar muertos de hambre. Cuando ustedes van con hambre, la capacidad selectiva se disminuye, así que hay que tratar de comer una pequeña merienda, no ir muerto de hambre. Yo siempre les digo que las meriendas que son a base de grasa y a base de proteína pueden funcionar bastante bien, una fruta con unas almendras, de pronto algún yogur para quienes comen lácteos con un poco de almendras y fruta, de pronto unos pedacitos de pollo, algo de atún, una pasta de pollo, un hummus con vegetales, buscar algo que realmente les dé plenitud pero que no les haga llegar ávidos de comida a un convivio o a una reunión. Consejo número 3,
aseguren llevar o aseguren tener bebidas sin azúcar en el lugar a donde van. Por ejemplo, para mí es bien fácil que si no encuentro bebidas sin azúcar, pues simplemente tomo agua con gotas de limón o simplemente tomo agua. Pero hay gente que en las reuniones les hace falta tomar algo burbujeante, algo diferente, querés estar compartiendo, pasarla bien y necesitas algo distinto de lo usual y como probablemente al lugar donde vayas no va a haber, entonces lleva para compartir algunas de las bebidas que tú utilizas, algún té, alguna infusión, alguna de estas aguas saborizadas que son libres de edulcorantes y libres de químicos y preservantes, y de esta manera tú aseguras que tu consumo de azúcar proveniente de bebidas va a estar en cero. 4. Las boquitas antes de las cenas o antes de los convivios son bien frecuentes, entonces realmente estas son a base de lácteos, de grasas, de carbohidratos, de pancitos, de embutidos y realmente no son tan sanas. Así que mi propuesta siempre es llevemos algo para compartir, algo que yo me pueda comer y que realmente también es parte de agradar a los demás, a las personas con quien queremos compartir, con algo que es sano y que definitivamente vamos a poder disfrutar, y también las otras personas se dan cuenta de que hay alternativas distintas que son muy sabrosas y que son ideales para compartir. 5. Si ustedes son de esas personas que cuando ven un plato de bocas o algo al frente están agarre, tiki, pues entonces nos tenemos que sentar en un lugar distante de donde colocan la comida y las cosas de picotear. Hay personas que son un poco ansiosas y ya es como una maña o una costumbre de estar picoteando, así que yo les sugiero hacernos lejos, a platicar, a conversar, pero también recuerden lo que les dije al principio, estemos bastante presentes de comenzarnos a conocer de nuestros patrones con respecto a la alimentación, y cuando estamos en estos convivios, eso también nos va a permitir ese autoconocimiento de poder establecer algunas estrategias que van a ser muy útiles. 6. Hay personas que necesitan tener, cuando están en compartires, necesitan tener algo en la mano, porque si no la tentación de agarrar y picotear es mayor. Entonces yo siempre les recomiendo, si hay alguna semilla las puedes tener en la mano, eventualmente puedes tener un abanico, eventualmente tenés tu vaso con tu bebida, y realmente comenzás a hacer esa parte de darme cuenta que muchas veces es ansiedad y costumbre. Y como los hábitos nos roban la conciencia, es algo que ya tenemos en el automático, y cuando nosotros logramos darnos cuenta del error que estamos cometiendo, va a ser más fácil desmontarlo y buscar una alternativa que nos permita estar mucho más tranquilos sin necesidad de andar comiendo por comer. 7. A la hora de la cena, siempre es bueno hacer como un recorrido visual por la mesa donde colocaron los alimentos. Básicamente, ustedes hacen un recorrido, ven todo lo que hay antes de comenzarse a servir para darse cuenta, ya teniendo en la mente su plato saludable, donde el 50% es de vegetales y ensalada, una pequeña porción para el carbohidrato y el resto va a ser proteína. Entonces ustedes con ese recorrido lo que hacen es ubicar vegetales, ensaladas, cuáles son las proteínas y finalmente saber que el carbohidrato lo van a comer en menos cantidad. Así que esto es bien importante. Ese reconocer el área antes de servirse es muy útil, porque de esa manera no comienzan a colocar cosas en el plato que no son necesarias y que muchas veces por costumbre nos colocamos de todo y no hay necesidad. 8. Aprendamos a quitarnos el antojo con poco. A veces hay elementos como por ejemplo el relleno, o como por ejemplo los postres, o de pronto hay 3 carbohidratos, ¡ala! Y este está divino, entonces yo podría comer una pequeña porción de cada uno y me quito el antojo con poca cantidad, porque recuerden que los extras de pronto van a estar, pero lo importante es ser moderados, porcionar y disfrutar del momento, sabiendo que también no estamos dejando de invertir en y seguir esos parámetros y esos cambios que nos hemos decidido implementar y que nos van a permitir alcanzar las metas que queremos lograr. 9. Importantísimo, control del licor.
Esta parte es súper importante y yo siempre les digo a las personas, recuerden que el mejor licor es el que no se toma, el mejor licor es el que podemos tomar menos, podemos alternarlo con agua con limón, los tragos pueden ser más pequeños, más diluidos, me tomo un traguito, me tomo una copa de vino, me tomo un par de sodas, tomo agua, después me tomo otro, de manera que realmente podamos controlar la ingesta porque definitivamente va a haber mayor aporte calórico y va a haber más extras en un tipo de cena de estos, entonces tratemos de que el reventón no sea peor controlando la cantidad de licor. Y décimo, obsérvate. Obsérvate cómo estás de apetito, obsérvate si estás comiendo por comer, obsérvate si realmente estás disfrutando lo que comes. Obsérvate si el extra que colocaste definitivamente lo estás disfrutando o simplemente fue el automático aprendido que te dijo agárralo. Obsérvate cómo se siente tu cuerpo. Obsérvate cómo fluyes en un grupo de personas que pueden estarse cuidando igual que tú o no y ver de qué manera puedes estar tú en un convivio de una forma diferente a como lo hiciste el año pasado y que realmente te sientas bien, lo disfrutes y te permita tener unas fiestas navideñas sintiéndote bien, pero sabiendo que también estás siguiendo la línea que te has propuesto con convicción, con compromiso y con decisión de tener una vida más saludable. Si este video te gustó, te invito a compartirlo. Igualmente recuerden que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. Pueden también en el canal de YouTube activar la campanita y todas las semanas van a recibir la notificación de que he subido un nuevo video. Espero que les guste y nos vemos la próxima semana. Bye.